Hey, muy buenas, soy Cronox estamos aquí en otro episodio más de e Crash Landing. Así es, aquí estamos en nuestra base y aquí es donde habíamos dejado el último episodio, si no me equivoco, que habíamos hecho el sistema automático del Tamiz. Si no me equivoco, se llama Tamiz, en inglés es Sieve. Pero bueno, eh, hicimos este sistema, eh, os enseñé algunas cosas más, pero no hicimos. Eh, realmente muchísimas cosas. Y off cámara vamos. Mientras no estaba grabando, he, he estado experimentando un poco con estos tubos. Eh, cómo funciona. Y luego demás cosas. He puesto esto. Eh, como veis. Bueno, os voy a explicar mejor desde el principio. Que aquí teníamos abajo eh, como la lava. Pero es el... Vamos a ver. Os voy a poner aquí. Que es el pyro. El... El Blazing Pyrotheum Bucket, vamos, esto es la lava, pero es como que más caliente y como veis, la velocidad es de 0,7 MB. Y con la lava, vamos, la lava normal es la velocidad 0,2, así que como que triplica la velocidad, eh, eso. Y eso fue como que el combustible de la nave, si no me equivoco, de, del principio del todo, que lo teníamos aquí. Pues de aquí es eh, esa lava especial. Vamos a coger estos cultivos. Eh, estoy cultivando mucho... Vamos, voy a, voy a enseñar el soybean y el rice, el arroz, ya que vamos a hacer comida muy, muy, muy buena. Que nos dará muchos nutrientes. Y además es que tengo aquí uno, mirad, bacon cheeseburger. Eh, que nos da, como veis, 5. Y abajo nos da 6. Eso es bastante. Y sí, tenemos aquí más comida. Tenemos el deluxe que aún, do, aún da más, si no me equivoco. A ver. Sí, un poquito. Y podría hacer algo más grande. A ver, del deluxe. Para hacer este, el Delighted Meal. Que eso daría, como es un montón. Creo que es el máximo, es el fist, es que llena todo. De, de un bocado te llena todo. Y para eso vamos a necesitar esto: eh, Necesitaremos nieve. No sé de dónde obtener nieve. Bliss Road. El Bliss Road, ¿de dónde se obtendrá? Pero bueno, eso es más adelante, ¿no? Eh, que aún no tenemos cosas suficientes, pero bueno. Eh, aquí abajo, eh, como dije, he estado experimentando con los tubos y demás. Y aquí, pues he puesto eh, los bloques de piedra, cobblestone, que se ponen automáticamente desde aquí, ¿no? Desde el transfer node. Que ya sabéis que aquí esto le da bloques, como veis, está al máximo. Y luego estos se meten aquí, siempre está al máximo, cobblestone al máximo. Hay que tener cuidado que a veces se enciende esto, pero bueno, aquí con esta antorcha, aquí no pasa nada. Tendríamos que poner también alrededor y no pasaría nada, pero bueno. Eh, así que sí, de aquí va hacia aquí y cuando la lava se está convirtiendo cada, diariamente, ¿no? Cada segundo, cada tick, se va por este tubo. Primero va aquí al drum este que es como un barril metálico que... Como veis tiene más de 132.000 unidades de lava. Eso es algo, algo increíble. Y luego va hacia aquí directamente al nuestro smeltery, ¿no? Donde quemamos las cosas. Está el 4.000 eh, unidades. Eso es bastante. Así que sí, tenemos esto. Eh, hice otro sistema del sieve, del TAMIZ. Y en este, pues como veis, eh, he puesto otro tubo este tubo que le da de también piedra que sale aquí porque podemos aprovechar para todas las cosas así que este va hacia aquí al placer block placer que pone los bloques automáticamente cada tick con el reloj de redstone y aquí tenemos el autonomous activator el activador que le puse para que haga left click el clic izquierdo y le puse eh, los martillos estos hammers y como veis entra en el hopper entre en el hopper y aquí tenemos la grava, tenemos arena, tenemos de todo. Luego, yo estoy cogiendo esta grava y la pongo aquí. Vamos a poner una, dos, tres. Y en el otro lado también vamos a poner dos. Así. Y esto también funciona como el de el del polvo, cosa que se ha acabado. Vamos a terminar esto. Ahí va. Esto también funciona y este nos da otras cosas. Esto no tendría que estar aquí. Pero bueno, como veis, funciona de maravilla. Tenemos 12 diamantes, 13 esmeraldas, tenemos carbón, tenemos flint, lápiz lázuli. Tenemos eh, bastantes cosas que son de aportación. Nos da bastantes, vamos, cosas para más adelante. Y luego... Cuando yo formo del polvo hacia los bloques, estos, como ves, esto de gravel es de estos, de, de lo que está roto. Y esto que está más sólido, que no tiene tantos detalles, son de aquí, del polvo, ¿no? Lo meto todo aquí, en este chest, y esto va automáticamente hacia aquí, y se pone, vamos, en, en este conducto caben todas las cosas, podemos meter todas las cosas, y se queman. Cosa que aquí tenemos que estar más pendientes, seleccionar qué queremos, qué mezclas. Si aquí entra demasiado, digo, no demasiado, sino no hay suficiente, le damos con redstone aquí. Cosa que tendría que poner esto, que sería mejor, lo activo y lo desactivo. Muy bien. <laughs> Acabo de mejorar el sistema. Eh, si hay muy poco y no llega a ser un cubo, pues lo transferimos aquí para que se haga en... En esto, en el lingote normal. Y no tenemos nada aquí. Y aquí tenemos, como veis, los lingotes que he estado haciendo durante el tiempo que he tenido. Y está bastante bien. Está muy bien. He obtenido otro cru crucible porque acabo de aprender algo también nuevo. No sé si puedo enseñarles. Eh, no tengo un cubo yo. Tendría que tener un cubo por algún lado. Vamos a subir. Eh, tenemos mucha piedra lisa. Eh, aquí no tenemos casi nada. Esto es comida. Eh, la verdad es que esto está muy desordenado. Tengo las cosas muy desordenadas. Tengo muchísimos cofres, como veis, por todos lados. Está muy desordenado y algún día tendré que hacer un almacén o algo para ordenar. Porque la verdad es que me estoy perdiendo ya. Me estoy perdiendo. Eh, me olvidé de enseñar esto. Esto tiene lava, así que va más lento con dos ticks, pero también está llenando aquí el agua mientras esté jugando. Y aquí tenemos, eh, vamos a meter aquí agua, cosa que antes no sabía que podíamos obtener eh, arcilla, que es el clay, y la verdad es que sí podemos. A ver dónde tenía yo dust, aquí polvo. Mirad, ponemos polvo y pam, un bloque de clay, de arcilla. Y eso lo, lo ponemos así. Y tenemos cuatro piezas. Está bastante bien, ¿no? Y yo no lo sabía. Y luego dije, ¿cómo se hace clay? He estado investigando y puse. Vamos, pude hacer el crucible. Y luego tendremos que hacer otras cosas. Así que sí, eh, quería enseñar cómo más o menos tenemos todo esto. Y no sé si en esto tendríamos que hacer misiones. Vamos a hacer esta quest, moving things around no sé si podremos hacer vamos esto el plastic sheets cosa que tendría que haber hecho ya plastic sheets tendremos que hacer algunas quests y me gustaría llegar al technological revolution así que tendremos que hacer esto algunas misiones aquí esta misión si podemos no sé ya veremos y sí me voy a preparar eh, voy a coger cosas que necesito y nos veremos en un instante Vale, pues vamos a hacer la primera cosa que es el Ledstone Energy Conduit. Que eso, no sé, a ver, transfiere energía, ¿no? Ah, vale, pues podemos hacer un generador y así transferir energía para todo. Vale, pues vamos a hacer eh, 13, no, 18. Eh, y nos tendría que dar algo más. Un tanque portable, cosa que tenemos el Iron Chest que viene bien y otro Lithium Flux Capacitator... muy bien eh, los tanques portables como veis tengo muchos tengo aquí además hice muchos Camel Packs porque me daba pereza rellenarlos los rellené todos y y así pude intercambiar así que sí tenemos aquí algunas que otras cosas eh, nos ha dado algo esto tendría que llegar aquí pero también necesitamos esto que es el plastic sheets. Y para el plastic sheets, vamos a ver dónde está. Plastic sheets. Necesitamos. Creo que. Creo que son diferentes o pueden ser también del mismo color. La verdad es que no sé si tiene que ser del mismo o no. Eh, Repulsion, plastic, creeper plants. A ver, tenemos semillas. Semillas tenemos bastantes, pero a ver qué, de, qué tipo. Rain Plants, Creepers. Eh, Tiene que ser una. No, a ver. Tienen que ser cuatro. Cuatro. Así que vamos a probar con estas cuatro. Eh, hace tiempo que no utilizo esto. Como veis, ni, ni he gastado. Así que. Ponemos estas. Eh, no sé si lo tenía activado para plástico. Muy bien. Tenemos para el plástico. Como veis, eh, se ha puesto en plástico y tendría que llegar primero una pieza y luego las demás juntas. Así es como funciona. Una y luego cuatro a la vez. Vamos, estarán las cuatro, si no me equivoco. Que ya hace tiempo que no utilizo el sistema y mirad, sí. No me equivocaba. Muy bien. Era así, muy bien. Y tenemos esto. Tendremos 16 de Iron Ore Dust. Y que tenemos aquí: Redstone, Slime, Plant Seeds. Robert 3 Creo que es Lime. Es lo que necesitamos. Necesitamos semillas diferentes. Eh, y ahora, ramping up. Un grinder will provide enough mobile and gum tower for two to three reactive dynamos. Keep an eye on the power and add more if you need to. Vale, necesitamos eh, un vamos. una fuente de energía estable. Y creo que el Reactant Dynamo eh, nos da eh, una perfecta solución. Eh, Construye A ver, to trap those monsters that roam the night, feed them to grinder and pipe the results. Eh, esencias de no sé qué. A ver, grinder. ¿Qué es el grinder? ¿No tenía yo un grinder? Grinder, a ver. ¡Hala! Aquí son muchísimas cosas, eh. Son muchas cosas las que vamos a necesitar. Es del Mine Factory Reloaded. Eh, Invar Sword. El Invar Sword creo que lo podríamos hacer. Eh, a ver, abajo tenemos muchas plantas aquí. Eh, Invar. Teníamos Invar. Sí, tenemos Invar. Tenemos que hacer una espada de Invar. Vamos a hacer la espada. Muy bien. Tiene más 6. A ver, esto tiene más 8. Aunque yo tengo aquí smite, blaze, quartz, lapis Muchas cosas para añadir. Eh, vale, tenemos el aimbar sword. Eh, esto será tin, iron... Tin y iron. Necesitaremos dos, si no me equivoco. Sí. Tin y iron. Eh, ¿Dónde está el tin? Esto también es tin. Es de otro color, pero es tin. Y el iron... Y. A ver, necesitamos dos, así que vamos a hacer uno, dos. No quiero más. Luego necesitamos eh, dos libros. Eh, redstone Reception Coil. Eh, oro y Redstone. Necesitamos una más de redstone. Sí, tenemos. Muy bien. Y oro. Muy bien. Esto sí, así, uy. Así. Vale, necesitamos tener esto. Eh, que me equivoco a veces. Uno, muy bien. Esto es el inventario. Eh, vamos a necesitar el matching frame. Esto es lo que viene ahora a ser más difícil. Este cristal. <laughs> este es un cristal. Es un cristal más diferente. A ver. Que me voy al menú. A ver esto. Sandy glass. Tiene que ser sandy glass. Arena y cristal. A ver, arena y cristal. ¿Tenemos arena? Sí, tenemos arena y cristal normal. Me está diciendo que necesito hacer esto. Y tendremos el sandy glass. Muy bien, y lo ponemos aquí. Eh... Los palos, que se coja todos los palos. Y... Creo que le da, ¿no? O creo que no le da. Bueno. Eh, vamos a coger madera. Tenemos aquí madera. Vamos a hacer esto para que se haga muy bien. Y me estoy quedando sin agua. Tengo aquí algunas cosas. A ver, voy a tirarlas porque a veces se buguea. La ponemos esta aquí y esto aquí. Tengo que ordenar todo porque la verdad es que con tantas cosas me estoy liando y eso no es bueno. Música, música, no. No queremos música. El grinder, vale. Para el grinder vamos a necesitar estos dos Invar Electrum. Electrum creo que tenemos y el PRC. Necesitamos esto, cosa que lo tenemos y más plástico. 4 y 5, 6. Necesitaremos muchos. Eh, creo que esto... A ver. Creeper plant seeds. Necesitaremos... Eh, en la planta de arriba, aquí. Esto. Muy bien. Y creo que esto se pone así. Que lo tiras. Se pone... Eh, ha explotado. Bueno. No sé si con el slime es mejor, a ver. Con algunas semillas es mejor, no me gusta eso que explota. Nos da solo una, ¿no? A ver. Uno, dos, tres. Se ha, pu se ha puesto automáticamente. ¡Hala! Sale un slime. ¿Pero qué...? Tenemos una fuente ilimitada de slimes. Eso me parece que es lo que tenemos. Porque ha salido... Ha salido slimes y mirad. Slime. Me estoy quedando aquí. A ver. Esto será para obtener slimes. Muy bien. Esto para el creeper que explota. Vamos a utilizar otro plástico porque este es demasiado valioso y demasiado extraño. Y nos vamos a comer el bacon esto. Mirad que nos da mucha mucha de hambre. Y otro más. Y estamos a full. Doble barra de hambre, eh. Y. ¿qué teníamos aquí? Rain Plant. El Rain Plant creo que es mucho mejor. Es en el agua, si no me equivoco. No, no es en el agua. No, no es en el agua. El del squid será del agua. Muy bien, pues este creo que. Este creo que lo puedo hacer así. Muy bien. Eh, y nos da bastantes. Vale, nos da bastantes piezas. Así que esto sí, esto sí. Que se plante. Uno, dos. Uno, dos, pam, pam. Tendremos ya nueve. Se planta automáticamente y eso me encanta. Así, así, pam, pam. Y tenemos más. Así que voy a hacer este proceso hasta que obtengamos cosas necesarias. Y nos veremos en unos instantes. Bueno, he obtenido 34, como veis. Eh, me voy a dejar una aquí. Y las demás, a ver, ¿cuánto necesitábamos? 1, 2. 3, 4, 5, 6. Y para hacer uno necesitamos 4. 4 por 6. ¿No? No sé. A ver. No soy muy bueno en matemáticas. Eh, vamos a poner esto así. No sé. Eh, sí, creo que lo vamos a poner todo aquí. Eh, como veis, tengo el inventario muy lleno de cosas. ¡Ah, la teníamos aquí! ¡Cuatro! Bueno, eh, voy a dejar estas aquí. Por si acaso necesitábamos. A ver, uno, dos. 3, 4, 5, 6, muy bien. 6 necesitábamos. Se está llenando, muy bien. Eh, ala! Nos da 4 por 1, pero bueno. Eh, no hemos fallado. No hemos fallado. <laughs> eh, tendremos esto, esto, esto. Esto, esto, esto y esto, y esto. Solo necesitamos esto. Eh, printed circuit. Eh, el printed circuit tenemos aquí. Muy bien, tenemos uno. Eh, redstone, necesitábamos más Redstone. Eh, tengo aquí, muy bien. Vamos a poner esto aquí. Y... A ver, a ver, a ver. No podemos hacer porque... A ver. Porque nos falta algo. Esto tenemos. Esto también. Creo que son los libros. Sí, son los libros. Eh, libros tenemos aquí. ¿Podemos hacer el grinder ya? No, aún no. A ver por qué. Tenemos esto: esto, el libro, el libro, la llave. Uy, la llave, la llave. Esto y esto. ¡Hala! Ah, la cosa del medio. La cosa del medio. ¡Ah! Me está liando. Me está liando mucho. Electrum. Tenemos aquí Electrum. Vamos a tirar esto. Aparte del Electrum, necesitamos Inbar. Tiramos esto. A ver. Esto así. Así. Y no tenemos el cristal que lo dejé aquí. Y tiramos. Esto. Muy bien. Ya podemos hacerlo, ¿no? No. ¿Qué nos falta? A ver. Siempre nos falta algo. El PRC este. El PRC se hace con esto. Muy bien. Ahora. Así. Siempre nos falta algo más. Eh, electrum, Electrum. Imbar, 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 imbar. El cristal normal. Y esto aquí. Y no nos hacía eso automáticamente. Y ahora, para esto, eso así. Eso aquí. Esto y esto aquí. Las dos llaves. Y. Esto. Y la espada. No. ¿Por qué no nos deja hacerlo? Algo falla. Eh, Redstone Reception. Tenemos el Redstone Reception. Book, el book normal. Invar, el de Invar. Machine Frame. Machine Frame. Tingir. Tingir. Y el Plastic Sheets. Plastic Sheets. No sé por qué, pero no me deja hacerlo. Hmm. ¿Por qué no me deja hacerlo? Hmm. A ver, no sé por qué no me deja hacerlo, ya que tenemos las cosas necesarias. Voy a dejar además todos estos lingotes aquí para tener espacio. Esto y esto y esto, sí. Y sigue sin dejármelo hacer. A ver si tiene que estar en algo especial. Hmm. Plastic sheets, Plastic sheets, Tingir. A ver, nos dice algo aquí en el menú. Eh, Should be no, no sé qué. Hmm. No sé. La verdad es que no sé por qué no me deja. A ver. Esto es el Crafting Station. ¿No tiene que haber otro station? Soldering Station. Security Station. Charging Station. Tool Station. Veterinary Station. El Crafting Station. Y no sé. No sé por qué me deja. A ver, voy a investigar y os aviso. Eh, ya estoy aquí y he descubierto por qué no me dejaba hacer esto el grinder. Como veis el libro aquí, vamos, tiene un metadata diferente por lo que estoy mirando. Como veis pone book 340 y yo tengo el book 340 eh, 2.7. Y no necesito el 2.7. Y no sé si tengo el libro. 2.8, no sé si será diferente. A ver, 2.7, 2.8. Y... Es que... Tienen que ser libros de... De, de la ciudad, de, de las estanterías, pero no sé si ahora nos deja. Es que no sé por qué no nos deja. Es algo estúpido hacer libros diferentes, cosa que parece que son los mismos libros. A ver, ponemos esto. Este y esto, y no nos deja. Tiene que ser sin, sin ningún punto. Como es, no nos deja ni hacer esto. Ni puedo taquear estos libros, ya que son diferentes. Uno es 07. A ver, 07 y el otro 08. Y necesito simplemente 340. ¿Y cómo obtengo eso? No tengo ni la menor idea. ¿eh? Me está diciendo aquí en el foro que desde. Desde los. A ver, este libro es otro. <laughs> ¿Y cómo hago un libro normal? A ver, book 340. No, a ver. Puedo craftearlo de esta manera: papel y leather. A ver, ¿tenemos papel o no? Es algo un poco estúpido, pero no sé. A ver, eh, sugar kings. No tenemos más. ¡Hala! Tenemos aquí papel. Papel y leather. Que tenemos aquí, si no me equivoco. Eh, vamos a hacer libros. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos 5 libros, por si acaso. Y se han estaqueado en otros libros, ¿no? Me cago en la hostia. A ver. Eh, tiramos estos libros. Vamos a poner esto así. 3, 4, 0. 340 Y se está aquí Ahora todos son 340, ¿no? <laughs> esto es muy extraño, ¿eh? Muy, muy, muy extraño Ahora sí nos deja, ¿eh? Mirad, todos se han convertido en 340 Porque acabo de craftear uno Es el bueno Bueno, tenemos el grinder Y necesitamos el Recton Dynamo eh, Vamos a escribir esto, Riac eh, aquí lo tenemos. Vale, necesitaremos otra pieza de estas. Eh, Printed Circuit Board. Lo tenemos en la parte superior. Creo que lo teníamos. Sí, tenemos uno. Eh, Reactant Dynamo. Vale, necesitaremos el bronze, Tinker, Saloy, Tinker o Bronze. Bronze, vale. Eh, nos vamos abajo. Teníamos bronce, ¿no? Sí, tenemos bronce. Tenemos iron. Vamos a hacer las llaves. Necesitamos solo dos. Necesitaremos eh, esto. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Tenemos esto también, tenemos esto también. Eh, sí, así que podemos hacer esto, si no me equivoco. 1, muy bien. Eh, ahora mismo, Redstone Transmission. Esto del transmisor. Silver. Necesitamos silver. Qué bien que tengo aquí lingotes diferentes para todo lo que necesitamos. Eh, muy bien, uno. Así me... sí, como a mí me gusta. Y. Aún no podemos porque necesitamos Tinker o oh, oh. Bronze. Bronze. A ver. Vamos a hacer esto. Esto así, esto aquí. Eh, esto aquí, la parte esta superior, bronze, bronze, bronze. Muy bien, Reactant Dynamo. Tenemos aquí esto. Eh, nos dará Mob Essence, Esencia, Conveyor Belt, no sé para qué es, y 4 Gunpowder. Muy bien. No sé ni para qué es, a ver. Eh, conveyor Belt, Conveyor Belt White. Eh, bueno, y Reactant Dynamo. Vamos a poner estas cosas aquí, no sé, para ver lo que es. A ver, RF. Generate stone flux using alchemical reactions. Assault dragon and the fluid will must be provided. Don't worry, it varies according to energy demand. Y esto, el grinder... Eh, la verdad es que tendré que investigar más sobre esto, ya que no tengo ni la menor idea. A ver, ¿por qué no me lo da? ¿Necesito utilizar esto? Sí. Eh... Sí, ya bueno, ya tenemos algo. Eh, esto. Y ahora tendríamos power underwhelming. Más de 20 minutos por una perla de Enderman. No es una mala eh, fuente de energía. Eh, ¿Podríamos hacer eso o no? A ver, Ender Generator. Un generador de energía de Ender. Ender Generator. Eh, para eso vamos a necesitar muchas, eh, muchos ojos de Ender y esto y demás cosas. Bueno, eso es más adelante, ya que no tengo materiales suficientes y creo que hemos hecho bastantes cosas por este episodio. Eh, tendremos que mirar cómo funciona esto del grinder eh, eh, y demás cosas, ya que no, no tengo ni idea de cómo se hace. Así que bueno chicos y chicas, espero que habéis disfrutado con este episodio. Eh, así que espero que os haya gustado. Eh, si podéis dejad un like, un comentario y nos veremos en el otro episodio pronto. Así que nos vemos. Adiós.